Y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va hoy viernes? Ya estamos a el 29 de diciembre. Pues ya tiene 2 días que se siente malita, entonces la traje al doctor para que nos digan que tiene como escalofríos, dolor de estómago. No le ha dado fiebre ni vómito ni nada de eso, pero se siente débil. Yo digo que es porque está creciendo, pero puede ser algún virus en el estómago, no sé. Entonces vamos a ver qué nos dice el doctor. Aquí estamos esperando, ya tenemos un buen ratito. Apenas nos pasaron al consultorio y vamos a esperar a que entre el doctor a que nos diga qué está pasando con Vianney. ¿Verdad, Vianney? ¿Cómo te sientes? ¿Más o menos? ¿Débil? Se siente débil, así como nos sentíamos la vez pasada, mis chicas. Entonces, tiene asco de la comida. Me da asco cuando habla. Entonces vamos a ver ahorita que nos atiendan. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que hayan tenido una bonita y muy acogedora, feliz Navidad. Nosotros la pasamos bien a gusto en familia, la verdad, la pasamos muy muy bonito. Pero tomé unos días de descanso, mis chicas, de grabar. Estuve disfrutando en casita, pues, a Vianney y a los niños que están ahorita de vacaciones. Y dije, voy a descansar un poquito de la cámara. Y bueno, hasta el día de hoy, que es viernes, hoy estamos ya, creo que sí les dije, 29 de diciembre. Tomé la cámara para grabar. Yo sé que ya se va a acercar el fin de semana, ya va a acercarse el fin de año. Ya vamos a comenzar un nuevo año, esperando en Dios que sea mejor que este que se nos va, ¿verdad? Sí. Y Vianney lo está despidiendo el año un poquito enfermita, entonces la vine a traer al dentista. Oigan nomás. Me salieron muchas manchas en mi cara. A ver, ¿cuáles manchas? Como rojas. Oh, es de calor, yo creo. Es de calor, ¿cuáles manchas? Digo. Entonces vine a traer a Vianney al pediatra para que le dé una revisada y si ocupaba antibiótico o algo. Entonces, sí me le recetó un antibiótico. Vianney se ha sentido mal como desde toda esa semana, desde el lunes. Hay días que se siente bien, hay días que se siente mal, como con el estómago empachada, débil, temblorosa. A veces se le quita, a veces le vuelve a regresar. Entonces, no, dije, ya la voy a llevar porque se acerca el fin de semana, luego no encontramos doctor, bueno, el pediatra está cerrado y llevarla a emergencias, pues no, porque es mucho tiempo estar ahí. A veces es algo que no es de gravedad y entonces nada más necesita un antibiótico. Y aquí el doctor ya, gracias a Dios, la revisó y, ay, nunca me puedo abrochar. Y viene y me va a ayudar. Entonces ya el doctor la revisó, le recetó un antibiótico. Ahorita vamos a ir a... ¿cómo se dice? A llevar la receta a la farmacia para que nos lo entreguen. Y no hemos desayunado nada, mis chicas. Son las 12, casi 12 y media. No hemos desayunado. Duramos un muy buen rato aquí en el doctor. Había muchos niños. Entonces, pues ni modo, hasta que nos tocó nuestro turno. Pero bueno, chicas, pues vámonos y pues a ver qué más andamos haciendo el día de hoy. Bueno, mis chicas, pues apenas nos entregaron la medicina, ya es bien tarde y miren, vamos a comer aquí, que Vianney tenía ganas de pasar al IHOP. Santiaguito se nos quedó dormido, miren, por aquí viene dormidito. Así que pues vamos a entrar ya para que coman estos niños. Uh-huh. Y bueno, también yo, ya tenemos hambre, ¿verdad, Vianney? Sí. ¿Tienes hambre? Sí. Bueno, vamos a entrar y a ordenar rápido. Despacito, ¿viste? Despacito. ¡Ay! A ver. Al revés. Thank you. Ya. Despacito. ¿Ok? Mamá. A ver. A ver, cómetelo. Cómete uno. Ven. Pero
Ay, asusto, sí. No, yo. Mis chicas, ya desayunamos. No. Me está asustando, Iken. Le voy a dar la medicina a Vianey ahorita porque no se la di antes porque quería que comiera algo. Tenía el estómago vacío y no quería que se le revolviera. Entonces, ahorita le voy a dar la medicina. Comió muy poquito Vianey. Casi no comió nada porque se siente mal del estómago. Pero le voy a dar el antibiótico. Creo que aquí me dieron una. Esa no es. Es para las náuseas y el vómito. Me dieron una. Ay, este viene acelerado. Aquí está. Le voy a dar la medicina. Es por 5 días, 2 cucharaditas. Y luego una. Ok, 2 cucharaditas. Dice 4 horas. Entonces primero, como esta jeringuita es de 5, le vamos a dar primero 5 y luego otros 5. Que sean 10, sí. Papá. Se me cae mucho puro el pelo. Sí. ¿Qué viene? ¡Ey! ¿Cuál es? ¡Tus shoes! ¿Qué sabor a chicle? ¿De qué sabor es? Nasty. Que sabe feo, dice. Ni modo. Ya no quemado. Cuando la medicina ha sabido rica. Es medicina. Tiene que tener un sabor. Rico. Es como chicle, pero sabe bien. No sé. Bueno. Ese ya, y ya mañana le toca nada más una. Una. Y nos dieron unas pastillitas para el vómito y náuseas. ¿Te daré esa también? A ver, ¿sientes como náuseas? ¿Náuseas? ¿Vomiting? ¿Sí? Una pastillita. Está en miniatura. Esta es cada 4 horas según. ¿Me lo tengo que tomar o más que ya? No, te la tienes que tomar. Está bien chiquitita. Mira. Es una mini pastillita. Bueno. ¿No tenemos una servilleta para limpiar la jeringa? Bueno. Ven, agarra. Bueno, pues sí, pero no está aquí. Espérate poquito. ¿Por qué? ¿Tienes una wipe? Okay. Para que no se llene la bolsa aquí con todas las cosas que tenemos. Y en la casa la voy a lavar. Así. Nada más para que no se vaya aquí. ¿Y qué? Ok. ¿Me lo tomo? Sí, con agua. Ajá. ¿Sí te la sabes tomar, no? ¿La pastilla? ¿Sí? Y si me lo tomo, tomé. Pásatela. Como que no traes nada. Así, échatela toda, toda. ¿Y qué, no? Yo tomé más agua porque ya se me estaba bebiendo. Sí. Ya, vámonos. ¿Tienes tu bambubi? Ya. Bambubi. Ok. Bueno, mis chicas, pues ya se tomó su medicina, ya nos vamos para la casa, ahora sí a manejar con esta llena de la medicina. Pues ya, desayunamos bien tarde, mis chicas, ahorita acabamos de terminar, son casi las 3 de la tarde, pueden creer que nos tardaron un montón ahí en el doctor, pero es que había muchísimos niños, muchísimos, muchísimos, ni modo, es el tiempo de las enfermedades. Pero bueno, ya nos vamos para la casa y déjenme ponerle porque... No sé. No sé por dónde estamos. A ver. ¿Cuánto tiempo para la casa? 29 minutos. 29 minutos. Bueno, las vemos por allá en casita, mis chicas. Vámonos ya. Buenas noches, mis chicas. Acá andamos, miren. Bien, ella se fue hace ratito. Y a ver, déjame voltear la cámara porque venimos a una cita romántica. No, es que Desiree se... Sí, Desiree se... Ya vi la camioneta. Desiree se acomedió a cuidar al niño. Dijo, si quieren salir a tomar algo o a cenar o algo, yo cuido al niño. Ah, nos dijo ayer. ¿Cuándo fue que nos dijo? ¿Ayer? Ajá, ayer. Y dije, pues vamos aunque sea a tomarnos algo, algo tranquilo. Venimos aquí a las Wings.
Entonces vamos a entrar aquí al Buffalo Wild Wings. A ver si no está muy lleno. ¿No? Ahí espera, pero se sientan en el bar, yo creo. En el bar no te pasa. ¿No? Pregunta. Ay, mi bolsa. Háblale a Vianey. Dile a Vianey. Miren qué guapo viene Santiaguito. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ayer ya no les grabé nada después de las alitas. Ya nomás cenamos y nos fuimos a la casa. La pasamos ahí un ratito a gusto. Ahorita venimos a comer. Son las 5:20 más o menos de la tarde. Ven, está bien oscuro y bien nublado. Amaneció lloviendo, ¿verdad, Desiree? Sí. Vianey se fue el fin de semana con su papá. Héctor se fue a visitar a Selene, a su novia. Y nosotros nos venimos a comer. Vean a Santiaguito qué guapo viene. A ver, papi. Hola, mamá. A ver, déjame ver tu ropa. Ay, qué chulo. Bueno, vamos a entrar a cenar. Bueno, a cenar, a comer algo. Temprano. Espérate, ¿eh? Venimos aquí a comer, miren, a este restaurante que se llama Marisco Uruapan. Y lo bueno es que no tienen banda ni mariachi como la otra vez. Ya les había grabado aquí, pero había banda y había mariachi, había mucho ruido. Pues esperemos que esté tranquilo para poder platicar. Ahorita vamos a ver el menú, a ver qué comemos. Y ahorita les muestro. Santiaguito y mi esposo fueron al baño. Voy a llevar al niño al baño porque no hizo antes de salir. Ahorita les muestro un poquito. Por eso hay una guitarra, no un acordeón. Mira, ¿qué vas a tomar? Este es tequila, este está rico. Un cantarito. Y acá están las micheladas. La regular o con mariscos. Y acá están las margaritas, ve. Nos vamos a tomar un drink, Desiree y yo. Margarita. ¿La margarita borracha? Yeah. Oh, pero es I'm just kidding, I know. Tequila con... I'm just kidding, I know. ¿Será tequila con cerveza para cruzarse uno? Yeah. I don't want it. Bueno. Ahí anda el señor del acordeón. Miren, yo me ordené este platillo que se llama pulpo y camarones zarandeados. Vienen con una salsita que está rica y acompañados con arroz, frijoles con chorizo y ensalada. Y mi esposo igual. Ay, ¿te mordió? Mi esposo ordenó lo mismo y Santiaguito pescado con arroz. ¿Mordiste a papá? Te va a ensuciar. Pescado con arroz, frijoles y patitas fritas. Y Desiree ordenó pasta Alfredo con camarones, ¿verdad? Yeah. Se ve rica. Y su margarita de... ¿cómo se llamaba esta? Chamango. Y yo me ordené una de tamarindo, pero no ha llegado. Así que bueno, chicas. Ay, acá un guacamole, vean. Un guacamole con queso fresco. Bueno, pues provechito. Miren, ya llegó la margarita. Está bien grande. Llegó la banda, mis chicas. Ya nos vamos a ir. No, gracias. Gracias. Compré tamarindos, miren. Un señor pasó vendiendo tamarindos naturales
recién hechos. Y le compré una cajita, vean. ¿A dónde? Ya salimos, mis chicas. ¡Ay! Pisaste un charco de agua, espérate. No, no vayas a pisar el agua. ¿Qué traes? Ya comimos, mis chicas, muy rico todo aquí en este restaurante. Se llama Mariscos Puruapan, aquí en... ¿Es Moreno Valley? Moreno Valley. Moreno Valley. Están ricos. Nada más que... Y lo mejor de todo es que comimos sin música, sin banda, sin nada de eso, porque mucho ruido. Y ahorita apenas que ya terminamos, iban llegando los de la banda. Y iban llegando a tocar. Así no se puede comer a gusto. Yo no puedo. Nosotros no, ¿verdad que no? Es que mucho ruido. I like the music, but it's just too loud. Sí, está, o sea, la música está bien y todo, pero como es muy fuerte, ¿te tapo? Muy fuerte el ruido, como que molesta el ruido tan fuerte. Y nosotros pues no, así no nos gusta comer con el ruido tan fuerte. Ustedes sí, nosotros no. Con los carritos. Pero la comida está muy rica. Sí, Santiago se salió con la suya. Un señor le fue a vender un carrito y luego fue a escoger otro. Miren, ahí están. Y prenden, bueno, los dos tienen luz. Y bailan y no sé qué tanto hacen los carritos. Allá en la casa les enseño. Y luego llegó otro señor vendiendo tamarindos así como enchiladitos y con azúcar. Y yo le compré una cajita. Están ricos, ya los probé. Y otro señor pasó ahorita también que andaba vendiendo miel de abeja. Y miel de abeja, pero no, ya no compré eso. Y por ahí va entrando otro que sabe que vendía también. Ahí le estaba vendiendo a otro señor allá afuera algo, no sé qué era. Pero sí, está rico. Ya nos vamos para la casa a descansar, a ver una película, dice Desiree. Sí. Una película en pijamas, a gusto. Miren, los carritos que compró Vianey, Santiago. Miren. Este da vueltas y aquel también, están igual de locos los dos. Miren. Ese tiene más luces, pero miren cómo bailan. Eso los compró ahí en el restaurante. ¡Mira! ¡Cómo baila! ¡Mira! ¡Ah! Se da la maroma. Está curiosito. Y vean, aquel nomás da vueltas así como loco. Y llegó y también a prender el tren, mis chicas, miren. ¡Ay, Santiaguito! ¡Qué bárbaro, papi!